Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos en un minuto más. Bienvenida, compañera de Joaquín. Veo que tenemos dos por uno y eso es maravilloso. Muy bien, amigos, vamos a comenzar. Pido disculpas, tengo un vecino con música muy fuerte, espero no interrumpa. De todas formas, tan pronto terminemos otro del corazón, pongo mi micrófono en silencio. Comenzamos, Sutra del Corazón, por favor. El Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajnaparamita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma. La forma es precisamente el vacío. El vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación. No hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en Prajnaparamita, sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos, el miedo se va más allá del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso,
el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad. Por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama yate para yate para sam yate oyi soaka anya shingyo. Y nos preparamos para Sasen, por favor.
Y gracias, terminamos con nuestros versos acostumbrados. Recordamos que el verso de la enmienda nos da la habilidad de reparar los daños. En lugar de solo pedir o dar perdón, nosotros tomamos acciones para reparar los daños o para ayudar a los demás a que no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, ¿no? Al final, cada quien escoge su camino, pero pues estar con la disposición de ayudar siempre nos permite construir el mundo que queremos vivir, ¿no? Entonces, por favor. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Muchas personas dicen que el budismo zen es para mediocres, que dejan que la vida los atropelle, pero no. Tomamos acciones para ayudar a todos los seres vivos. Y por eso tenemos las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y el verso de gratitud, me gusta comenzarlo poniendo en el radar algo que no hayamos agradecido o nunca, o que lo hayamos olvidado. Y apuesto a que nadie ha agradecido que tiene uñas. Gracias a las uñas podemos manipular objetos y rascarnos, lo cual es muy agradable. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Arigato gozaimasu. Muchas gracias. Y tengan un buen día. Nos vemos por aquí mañana. Mañana es miércoles de Metta, que es una práctica que nos ayuda a salir un poco del ego y pensar en los demás como iguales para poder ayudarlos y para poder desear cosas positivas. Así que mañana nos vemos por aquí. Muchísimas gracias. Ya saben dónde encontrarme si necesitan saludar. Yo feliz de tener amigos cerca. Así que los quiero. Muchas gracias. Tengan un buen día o una buena tarde en España.